Ahora vamos a hablar con una de nuestras invitadas porque vamos a hablar de Boca, del presente, de las Xeneizes, del conjunto de la Ribera, y está con nosotros Camu Gómez Ares. Hola Camu, ¿cómo estás? Gracias por venir. Hola Romy, ¿todo bien? Gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, a ver, veíamos ahí el resumen y los goles, un partido que te tocó descansar, venías ahí con un ritmo bastante alto y siempre te toca, parece que abrir los partidos con los goles complejos te tocaban a vos, este fin de te tocó descansar, ¿cómo lo venís llevando? No, bien, bien, sí, me tocó descansar un poco y bueno, está bueno quizás para la recta final que se nos viene. Y no, el partido lo vi de afuera, obviamente, y se abrió bastante rápido. Sabíamos que era más accesible, que ellas estaban casi por descender. Y bueno, creo que por suerte se pudo dar para que chicas que no venían jugando puedan sumar minutos y también las que venían sumando muchos minutos puedan descansar un poco más. Este recambio, si querés, trajo una de las jugadoras que obviamente todo el mundo sonaron las alarmas y las sorpresas, como es Kiji Núñez. Sumó mucho gol y sobre todo la dupla con Yami Rodríguez. Cuando la ves dentro de la cancha, ¿qué te pasa? Ah, sí, yo creo que se sorprendieron porque no, quizás algunos no la conocían tanto porque venía de jugar en un equipo de la B y en la selección, pero bueno, nosotras quizás que somos del palo la conocíamos y bueno, al toque ya creo que el primer entrenamiento que hicimos fútbol jugó para la suplente, hizo 3 goles, así que no nos sorprendimos y bueno, por eso creo que al toque se ganó la titularidad y con Yami y Andre creo que arriba hacen un tridente ofensivo muy bueno y bueno, para nosotras eso está buenísimo. Como jugadora por ahí más de mediocampo, más de creación, te tocó ser muy responsable de esto, del armado del juego de Boca. ¿Cómo es este día a día para vos? ¿Cómo te llevas con ese lugar que tenés en el equipo? No, bien, bien. Creo que desde que arrancó el año y bueno, cambió el cuerpo técnico, me tocó, como dijiste vos, quizás sumar más minutos. No sé si hacerme cargo del medio campo, porque también somos varias en el medio, pero creo que en eso me siento cómoda, me siento con la confianza tanto del cuerpo técnico como de mis compañeras y creo que a medida que pasó el año me fui afianzando tanto yo como las chicas también a lo que pedía el técnico y hubo muchas chicas nuevas que se incorporaron este verano y bueno, creo que era tiempo que nos conozcamos y que a medida que pasaba el tiempo íbamos a jugar cada vez mejor. Hubo partidos donde por ahí el funcionamiento, sobre todo el técnico por ahí metió mano y decidió hacer algún movimiento de piezas y obviamente eso se vio reflejado en el rendimiento del equipo y cuando volvió el esquema de memoria, volví al relojito. Había ahí también una cosa de, che, ¿esto funciona así, no lo toquemos porque anda bien? No, yo creo que es parte de lo que decía recién, de él conocernos a nosotras y también nosotras conocer lo que él nos pedía, ¿no? Obviamente que un técnico llega con su sistema o con su juego, con su idea, y nosotras veníamos de algo de años de una manera, pero creo que él solo se fue dando cuenta, obviamente preguntándonos a nosotras cómo nos sentíamos cómodas y viendo también los partidos, como decís vos, los partidos en los que jugábamos como sabíamos, como jugábamos antes, y que salían bien las cosas, entonces yo creo que fue cuestión de tiempo, como te dije, no es lo mismo quizás unos meses atrás que nos costaba un poco más, a lo que es hoy, que creo que ya nos sentimos mucho más cómoda entre nosotras y con él también. A ver, hablando de partidos difíciles, les tocó jugar en el Monumental, el Superclásico, era un partido muy complejo para ustedes, ¿cómo fue toda esa semana? ¿Te acordás cómo fue toda esa previa? Ah, linda, creo que cuando primero habían dicho que era en el River Camp, sí. o en la auxiliar del Monumental, y bueno, pensábamos bueno, que era lo mismo, y cuando dijeron que era en el Monumental, que creo que salió primero las noticias, que antes que nos informen a nosotras, fue lindo saber que, más que nada saber que ellas iban a poder jugar por primera vez ahí, porque la verdad es que nosotras por suerte ya habíamos podido jugar en la Bombonera, la habían abierto para nosotras y River era uno de los últimos clubes que faltaba que abra su estadio, entonces creo que desde ese lado fue lindo saberlo y que bueno, también podamos nosotras jugar ese partido, creo que está buenísimo porque queda un poco en la historia. La semana previa fue linda, obviamente sabiendo que ibas a jugar en el estadio, en el Monumental, la primera vez que las chicas iban a jugar, entonces en ese sentido fue especial y fue lindo saber eso. Hace un tiempo que Guayurquiza, Boca, San Lorenzo, River son los equipos que pican en punta. San Lorenzo este torneo se quedó un poco, River también se quedó un poco, apareció Racing, apareció Lanús. ¿Qué lectura haces de este torneo? No, creo que cada vez está más parejo y está quedando en evidencia en el sentido de que ya los partidos son pocos los que son 10-0, 8-0, 6-0. Creo que cada vez es más difícil, como decías antes, nos cuesta abrir los partidos, tanto a nosotras, a la UAI,
River y San Lorenzo se han quedado quizás un poco también porque los rivales ahora no son los mismos que eran antes y creo que ya todas entrenan mucho más, los equipos cada vez entrenan mejor y estudian al rival, nos estudia mucho a nosotras, entonces creo que hoy en día cuesta más y por eso equipos como dijiste Racing, Lanús, que están ahí, hay, a nosotros muchos equipos nos han hecho partido, Lanús, Ferro, Gimnasia, siempre son equipos que son difíciles, entonces creo que eso para nosotras está buenísimo y suma un montón para el fútbol femenino. Incluso en esto, ¿no? En esta pelea que hoy tienen con Guayurquiza, que están ahí cabeza a cabeza, bueno, el partido con el empate con River, el empate con Gimnasia, fueron los únicos puntos que dejaron en el camino. Hoy están justamente en esta pelea por los partidos que quedaron ahí, por esos puntitos que quedaron con esos rivales. Claramente, claramente. Creo que obviamente, bueno, el partido de River era un partido difícil, especial, como decía recién. Nos costó, no fue un partido bueno nuestro y por eso dejamos dos puntos atrás. Y bueno, con Gimnasia fue un partido para el olvido. Creo que ahí desaprovechamos esa oportunidad, pero lo bueno es que hoy matemáticamente dependemos de nosotras. Nos dio esa chance el empate de la Guay con Lanús. Así que eso está bueno y bueno, tiene eso el torneo que quizás antes perdías un punto y ya quedabas fuera de carrera. Y creo que hoy al que esté más parejo hace que hoy podamos seguir peleando. ¿Hablaron con la gente de Lanús para agradecerle? No, pero bueno, la verdad que bien. Fue un partido difícil. A nosotras también nos costó mucho en esa cancha. Hicimos el gol creo que a los 45, así que la verdad que sabíamos que era uno de los equipos que le podía hacer fuerza y Platense igual porque también fue un rival que a nosotras nos costó. Elegiste 5 goles para que nosotros compartamos, hay un resumen, ¿cómo, no sé, elegiste los 5 mejores del torneo? Más o menos, los que a mí más me gustaban. A ver, vamos a ver los goles que eligió Cami, que tenemos para compartir. Los elegidos por Camila, a ver, el número 5. ¿Cuál es este? En la cancha de Escurcio. ¿Por qué elegiste este? A ver, ¿te acordás? No, de cabeza no. Creo que es el único que hice. Entonces dije, bueno, por eso lo elegí. No, bien. No suelo hacer tantos de cabeza. Bueno, a ver. El festejo con Yami Rodríguez ahí. Este, el porvenir. Wow, este fue dificilísimo. Bueno, por eso también este. Más especial porque terminó 1-0 y también nos pasó a los 41, veo. Más o menos siempre terminamos abriendo los partidos ahí. Con comunicaciones, con este. ¿Con cómo? No sé, me gustó. De bueno, zurda, el otro también fue de claro, zurda, estoy también, pensando. Con la de palo. Porvey. Muy bien. A ver, el dos. Segundo. Con número 2. Ese también. Porque encima picás y medio que te frenás porque parecía que estabas adelantada. Parecía que estaba offside, pero ellas estaban en línea. Claro. Aparte ya antes había hecho uno de cabeza y me lo habían anulado por offside, que al final no era offside. Y ahí la guitarrita. Pero bueno, San Lorenzo era especial. Y acá con Ferro. En Casa Amarilla. Si llega, o sea, dos piquecitos, dos saltitos y terminás haciendo el Buda. O sea, yo no sé cuánta energía, ¿no? Y ahí es el envión del gol, ¿no? Que te quedaba esa energía. A ver, el bonus. Bonus track. El Huracán. Bonus con Huracán. También, porque descargás y la pared. Qué espectacular. De zurda también. Elegí casi todos de zurda. Muy bien. Ni me acordaba que había hecho tantos de zurda. Pará, 8 goles. A ver, 8 goles es un montón, pero sobre todo por esto, ¿no? Porque son goles en momentos clave, en esto de abrir el marcador, de definir el partido. Sí, creo que el del Porve, ¿cuál más? El de Ferro y también el de Lanús, que era más de la DOC, se lo robé, se lo robaste. Pero ese también fue a los 44, creo. Sí, bueno, por suerte. Justo se me da a mí igual, ¿no? Creo que más casualidad de abrir, pero bueno, es un poco un desahogo. ¿Cómo es el postpartido? ¿Sos de que de llegar y volver a ver el partido? ¿Esperás? ¿Ya está? ¿Pasó? ¿Cómo es eso? Suelo mirar algunas jugadas que quizás te quedan, viste, como, uy, esta jugada que me quedé, que no sé, podría haber hecho esto o lo otro. Miro un poco y después si en la semana quizás ya cuando volvemos a entrenar y charlamos entre nosotras, sí, me lo puedo mirar. A veces no lo miro entero, pero depende del partido, ¿no? Okay. Hay partidos que sí, hay partidos que quizás los voy avanzando y sí lo vuelvo a mirar. ¿Y lo ves con una mirada de periodista deportiva? Tipo, ¿te pones un poco en crítica? Conmigo sí, con el equipo también, obvio. Eso siempre, pero no por periodista, sino por jugadora y por querer
querer mejorar, ¿no? Y ver los errores que tuvimos para el partido siguiente, tratar de mejorarlos. ¿Te gustaría en un futuro, porque obviamente todavía tenés mucho por delante, pero te gustaría, no sé, estar vinculada a los medios de alguna manera? Sí, re, me encantaría. Me encantaría ahí de panelista, ¿viste? Okay. Como ahí analizando. Bien, o gritar, ¿tipo eso de los que gritan o bien? No. Ahí no, creo que más tranquila. Bien, más tranquila, pero para analizar, digo, y por ejemplo, no sé, cuando ves los partidos de Brown, ¿qué pasa con los partidos de Adrobe? Los Brown, ahí sí soy crítica. No, ahí lo mismo, vuelvo a casa y quizá le corrijo o charlamos mucho, eso está bueno, creo que charlamos mucho con Mateo del partido, de las situaciones, no solo las de él, sino en sí las del equipo, pero ahí capaz que sí me pongo más en análisis. Bueno, hablando de análisis, te tengo que preguntar por lo que viene, porque obviamente está la fecha 20, pero parece que todo se define en la fecha 21 con Guayurquiza. ¿Está la posibilidad de que se juegue o al menos hay un deseo, ¿no? Se lo preguntábamos a Yamila Rodríguez el otro día, post-partido, si jugar en la Bombonera era una posibilidad. Y Yamila Rodríguez dice, esta es nuestra cancha, este es nuestro lugar, ¿no? Hablando de Casa Amarilla. ¿Cómo esperás ese partido? Y después esto, ¿no? ¿Jugar en la Bombonera, jugar en Casa Amarilla? Bueno, ojalá, obviamente. Creo que es el último partido que a nosotras nos queda de local, porque después no jugaríamos nunca más en nuestra cancha. Y más allá del rival o de cómo lleguemos, porque bueno, primero tenemos que jugar con DF de Belgrano este finde. Ojalá. La verdad es que, obviamente, nosotras estamos muy acostumbradas a jugar y entrenar en Casa Amarilla, en el Pompilio. Pero yo lo que más lo pienso es porque mucha gente se queda fuera. Los últimos partidos quedé sorprendida porque la realidad es que nosotras no lo sabemos porque estamos concentradas, entra en calor en el partido. Pero después me enteré, tanto viendo las redes sociales o por comentarios de las chicas, de conocidos, familiares, que se quedan afuera, que hacen un viaje de muy lejos quizás para ir a vernos y se quedan afuera. Y yo creo que el partido con la UAI va a haber mucha gente que quiera ir y va a haber mucha gente que se va a quedar afuera porque el Pompilio de la tribuna es chica. Entonces creo que por ese lado estaría buenísimo que pueda ser en la Bombonera. Para nosotras sería genial. Más que nada para que la gente pueda ver ese partido y disfrutarlo, tanto los hinchas de Boca como los del fútbol femenino que quieren ir a ver ese partido. Bueno, ojalá que sea un gran partido, lo esperamos. Es la definición del campeonato, realmente apasionante. Y la verdad que tiene como un sabor especial, ¿no? Porque lo más importante es que no se defina, ¿no? Por ahí, al que sale campeón, mejor, ¿no? Cuanto antes sale campeón, mejor. Pero digo, esto de definirse en la última fecha también tiene su encanto. Sí, se dio de casualidad. Creo que con el fixture sabíamos, obviamente, que la última fecha era la UAI, pero no sabíamos de esta definición que iba a quedar. Quizás uno de los dos equipos u otro equipo salía campeón antes, llevaba ventaja o iban parejos y había que hacer un desempate, ¿no? Creo que se dio de casualidad. Y bueno, como dije antes, igual primero tenemos una fecha antes, pero bueno, si la definición queda para la última fecha, estaría muy bueno. La verdad que es muy lindo. Gracias, Cami, por venir a la fecha. Muchas gracias a vos.